Amigo, muy buenas tardes. Noticia último minuto. Necesito que compartan esta publicación en todas las plataformas. Un cubano americano se encuentra desaparecido en el poblado de Aguacate desde el pasado domingo a las 11 de la noche. Así me dejaron saber sus familiares que se comunicaron conmigo para hacerlo público y piden la ayuda y la cooperación de todas las personas para poder localizarle. Su nombre es Yoguelguis Bolaño, el chico que aparece en esta foto. Su teléfono sale apagado. Sus familiares están intentando comunicarse con él, como bien dije, desde el pasado domingo y a las 11 de la noche ya no sonó. Es la segunda persona desaparecida aproximadamente en 20 días en este pequeño pueblo que antes no había incidentes de ningún tipo. Sin embargo, en los últimos días y semanas ha saltado a la fama por desapariciones, por gente apuñalada, por hechos de sangre. Para los que no saben dónde se encuentra Aguacate, es un pueblo en la provincia de Mayabeque. Se pide, por favor, que si usted conoce a Yoguelguis, si usted le ha visto, si sabe alguna información que pueda conducir a su paradero, déjele saber que sus familiares le buscan. Pero además, si conoce algún detalle que pudiera involucrar algo peor, déjele saber de inmediato a las autoridades. Esperamos saber pronto de él. Y Yoguelguis, si tú encuentras la manera de ver este post, comunícate con tu familia de manera urgente. Si usted también tiene algún tipo de información, puede dejarme saber por privado. Yo soy Nio reportando un crimen y te invito para que me sigas en mi plataforma de YouTube para que te mantengas informado sobre lo que ocurre en Cuba y también sobre lo que ocurre con los cubanos en la diáspora. Pido una cadena de oración por Yoguelguis.